Bueno, miren, vamos a hacer la vuelta número 36. Recuerden que tengo 24 puntos, que quedó esta cadenita aquí por la parte de afuera y el trabajo quedó así. Y ahora lo que vamos a hacer en esta vuelta 36 es coger los puntos de esta parte de la cadenita. Bueno, entonces vamos a hacer un punto y un aumento. Bueno, entonces en el primero hacemos un punto. Y en el siguiente hacemos un aumento. Miren, estoy cogiendo la cadenita por esta parte. Un aumento. En el siguiente un punto. Y en el siguiente un aumento. Miren, eso lo tenemos que hacer en toda la vuelta. En total voy a repetir esto 11 veces y voy a quedar con un total de 36 puntos. Y miren, aquí llegué a este punto y aquí tengo 33 puntos. Miren este punto que está aquí por el lado de abajo. En el lado de la parte de abajo está. Vamos a hacer ahí el aumento. Hice un punto, ahora hago un aumento. Miren, ahí tengo 35 puntos. Y el último lo hago sobre el punto que está marcado. Entonces ahí hago el número 36. Bueno, ya terminamos la vuelta número 36. Y terminé exactamente con 36 puntos. Bueno, vamos para la vuelta número 37, la cual vamos a hacer con 5 puntos y un aumento. Así que en el primer punto, que es el siguiente donde está marcado, miren, ahí voy a hacer un punto, 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente, un aumento. 5 puntos y un aumento repetido 7 veces. Y vamos con la vuelta número 38. Con un punto, dos puntos y tres puntos. En el siguiente hacemos un aumento. Ahora hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el siguiente un aumento. Entonces, esa es la dinámica para este. 3 puntos, ahora 6 puntos y un aumento repetido 5 veces y al final nos quedan 3 puntos. Bueno, que es lo que vamos a hacer al final. Aquí estoy finalizando, hice 6 puntos y un aumento y me quedaron los 3 puntos. Miren. 1, 2 y 3. Recuerden que en la pantalla aparece escrito el paso a paso, ¿no? Y en esta vuelta vamos a hacer 7 puntos, 1, 2, 5, 6 y 7 puntos. Y en el siguiente un aumento, 1 y 2. Entonces, 7 puntos, un aumento repetido 6 veces y al final termino con 54 puntos. Miren, aquí terminé y pasé la hebra de marca. Ahora vamos a hacer la vuelta número 40. Entonces empezamos haciendo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Teniendo 4 puntos, vamos a hacer una secuencia de 8 puntos bajos y un aumento por 5 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora hacemos un aumento. 1 y 2 puntos. Bueno, entonces recuerden, 8 puntos, un aumento repetido 5 veces y luego nos van a quedar 4 puntos. Estoy haciendo la última, llevo 6 puntos, 7, 8 y en el siguiente un aumento. Y con estas completo las 5 y me quedaron 4 puntos. Miren, 1, 2, 3 y 4. Aquí al final voy a quedar con 60 puntos. Miren, ya terminé, pasé mi hebra de marca, quedé con 60 puntos y ahora voy a hacer 11 vueltas más de 60 puntos.
Y miren, aquí subí de la vuelta 40 a las 51, 60 puntos. Entonces subí en total 11 vueltas. En la vuelta 52 vamos a hacer 8 puntos, una disminución en toda la vuelta y al final vamos a quedar con 54 puntos. En la vuelta 53 vamos a hacer los mismos 54 puntos. Entonces esta vuelta sin aumentos de 54 puntos. Miren, terminé la carrera 53, ahora vamos a hacer la 54 y en esta vamos a hacer 7 puntos y una disminución. Entonces esto lo voy a repetir 6 veces. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Y en el siguiente una disminución. Miren, lo repito 6 veces. 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y en el siguiente una disminución. Esto lo vamos a repetir 6 veces y al final vamos a quedar con 42 puntos. Miren, terminé, pasé mi hebra de marca, ahora vamos a hacer la vuelta número 56 y vamos a hacer 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 puntos y en el siguiente una disminución. Son repetidos 6 veces y al final vamos a quedar con 36 puntos. Y ahorita ya vamos a colocar lo que son los ojitos. Bueno, tengo aquí los ojitos de seguridad. Esta parte del frente acá de la vaquita pues se puede dejar para colocar los ojos y que quede mirando hacia el frente. O también un poco que quede mirando hacia el lado. Entonces vamos a colocarlo entre la vuelta 13 y 14. Empezamos desde la primera que hice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Miren, entre la 13 y 14 colocamos los ojitos y yo quiero que quede mirando un poco hacia el lado, entonces los voy a colocar hacia este lado. Si ustedes quieren que quede mirando hacia el frente, entonces lo colocan hacia el frente dejando esta parte como centro, ¿no? Así. Pero yo la voy a colocar que quede un poco mirando hacia el lado, entonces yo voy a colocarlo acá. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. Miren así. Y voy a contar de para acá 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Y ahí voy a colocar el otro. Así. Miren, así ya me ha quedado ahí colocado los ojitos de seguridad con sus respectivos seguros. Y ahora sí voy a rellenar de algodón bien llenito. Ya también le coloqué acá el algodón. Tengo aquí 36 puntos. Recuerden que hicimos la vuelta número 56. Ahora vamos con la vuelta número 57, que esa la hacemos con 4 puntos y una disminución, repetido 6 veces y al final terminamos con 30 puntos. Voy a volver a colocar esta hebra. Vamos a hacer la vuelta número 57. 1, 2, 3, 4 puntos y en el siguiente una disminución. Bien, ya terminé, pasé mi hebra de marca. Ahora la vuelta número 58 vamos a hacerla con 3 puntos y una disminución. Lo repetimos 6 veces y al final vamos a quedar con 24 puntos. Entonces 1, 2, 3 y en el siguiente una disminución. Lo repito 6 veces y al final voy a quedar con 24 puntos. Miren, terminé, pasé mi hebra de marca, vamos a hacer la vuelta número 59 y esta la vamos a hacer con 2 puntos y una disminución, repetido 6 veces y al final vamos a terminar con 18 puntos. Entonces hago 1, 2,
y en el siguiente una disminución. Lo repetimos 6 veces y voy a quedar con 18 puntos. Y miren, ya terminé, pasé mi hebra de marca. Ahora vamos a hacer la vuelta número 60, la hacemos con un punto y una disminución, 1, y en el siguiente una disminución. Miren, lo repito 6 veces y al final voy a terminar con 12 puntos. Miren, terminé la vuelta número 60, tengo solo 12 puntos. Y ahora en la vuelta 61 nuevamente hago un punto y una disminución. Entonces, un punto, siguiente, una disminución. Lo repito 4 veces y al final voy a quedar con 8 puntos. Y miren, quedé con 8 puntos, voy a cortar acá la hebra de marca. Saco la hebra y estos 8 puntos los voy a trabajar de la siguiente forma. Vamos a pasar la aguja así, pasando por cada punto de esta forma. Miren, este es el primer punto. Ahora meto otra vez por esta primera cadena. Miren, por una sola cadenita. Saco la hebra. Bueno, y por hoy vamos a dejar aquí el video. Así que nos queda solo una parte, la más pequeña, porque es que no lo puedo subir todo de una vez porque es quedaría muy pesado. Bueno, entonces por eso les estoy subiendo así, pero los invito a que no se pierdan ya la última parte, que es el video que viene. Entonces, para que terminen de hacer su vaquita, miren cómo queda tan bonita y de seguro les va a servir como una fuente de ingreso. O también si quieren hacer sus propios muñecos amigurumis, pues también ahí van a tener esta linda opción de la vaquita. Así que no olviden suscribirse si no lo han hecho, dejarme un like, visitar el taller de Rosy en Facebook y también mi página web que se llama eltallerderosy.online. Ahí también estoy subiendo los patrones de lo que estoy haciendo tejido.